Hola, probando el audio 1-2. Adam, ¿has terminado ya en la clínica? De momento. Bien. Ahora quiero saber de quién es ese cadáver. Ve a la comisaría y consigue su centro neuronal. Y Adam, si no puedes convencerlos para entrar, piensa en una retirada estratégica. Seguro que ha de haber otra entrada a un lado del edificio. ¿Hay algo que quieras comprar o vender? Pues yo soy tu hombre. No lo dudes, todo está en el ordenador, al alcance de tus dedos. Ve a contárselo a todos tus amigos, no solo a los polis. No tengo nada que te interese. Habla con el jefe. Tú tienes pinta de saber dónde encontrar productos de los buenos. ¿Qué necesitas, colega? Sé dónde puedes pillarte material. Grayson me ha pillado un equipo de primera. Como me cruce con esos amantes de los aumentos, me los cargo. ¿Grayson? ¿Por dónde anda metido? Vaya, hola. Usted debe de ser Adam Jensen. Muy observador. La señora Reed me dijo que quizá me visitaría. Y espero que no se ofenda, pero no pase usted desapercibido. Procuraré tomármelo como un cumplido. Me dijo que tenía información sobre el caso de Megan Reed y el ataque a las oficinas de Sharif. Madre mía, menudo desastre. No había por dónde cogerlo. Teníamos encima los federales, órdenes de 3 departamentos distintos y tanta presión política que nos sentíamos como la nueva niña bonita de las duchas en una cárcel. Se trata de un caso muy sonado. La señora Reed dijo que algunos procedimientos fueron descuidados. No se hace una idea. Bueno, ya sabe cómo va esto. La señora Reed me dijo que era usted poli. Siempre hay agentes vagos que pasan por alto algunos procedimientos, pero aquello fue distinto. ¿En qué sentido? Se ignoraron demasiados detalles. Todo el mundo parecía ansioso por sacar conclusiones precipitadas. Y cada vez que yo insistía, mis superiores me cortaban las alas. Estaban deseando taparlo todo cuanto antes. Y eso nunca es buena señal. Pero tendrá algo más sólido que una simple conjetura. Sí, bueno. Ahí es donde entra usted. Tenía un par de pistas que no pude investigar a fondo. Empecé a husmear, pero aparecieron unos tipos con pinta de federales y me amenazaron. Tuve miedo. Me quedaban pocos meses para jubilarme y no quería cagarla.
Pero usted tiene los medios necesarios para averiguar la verdad. ¿Qué es lo que tiene? Para empezar, se rumorea que la orden de dar carpetazo a la investigación vino desde muy arriba. Quizá incluso de fuera del departamento. Una cosa así ha tenido que pasar por las manos del capitán Penn. Tal vez guarde alguna evidencia en el ordenador de su despacho. Parece que tendré que visitar la comisaría local. Sí, bueno. Y para cuando esté allí, asignaron el caso a un agente llamado Chet Wagner. No es lo que se dice un angelito. Y cuando le encomendaron aquel caso, empecé a sospechar. Alguien lo quería allí, y estoy convencido de que manipuló algunas de las pruebas. Debería hablar con él y averiguar lo que sabe. De acuerdo. Iré a hablar con el agente Wagner. Seguramente lo encontrará en la recepción. Lo degradaron por mala conducta y ahora toma las declaraciones. No cantará fácilmente, pero seguro que le encuentra trapos sucios en su ordenador. Su despacho está en el segundo piso. Tal vez encuentre algo allí que le ayude a soltarle la lengua. ¿Algo más que interese investigar? Sí. Cuando nos ordenaron cerrar el caso, tuvimos que guardar todas las pruebas en un almacén. Quizá encuentre algo de interés ahí dentro. Está en el callejón que hay junto a la comisaría. Le agradezco el aviso. No es nada. Y por favor, no se moleste en volver aquí con los detalles. No se confunda, quiero ayudar. Pero cuanto menos sepa de este caso, mejor. No necesito. Acceso concedido. No pretendo juzgar, pero creo que la gente que elige aumentarse está rechazando su propia humanidad. Madre mía, el Aisa está cañón. ¿Tú estás loco? Bunkers de Motor City. ¿Quién se creen que son?
Las cloacas son nuestras. Es nuestro. Tú tienes toda la pinta de saber cómo pillar algunos explosivos y utilizarlos. Así que está. Considerando toda esta controversia, creo que la ONU debería regularlos. Hola, ¿cómo estás? Los civiles no pueden entrar en estas oficinas. No se acerque. No empieces con tu rollo liberal. Sí, sí, espera un momento. Joder. ¿Jensen? Haas. Qué sorpresa verte aquí. Sí, bueno, supongo que a ti se te da mejor eso de cuidarte que a mí. No tengo tiempo para esto, tengo que entrar en el depósito. ¿Ah, sí? Olvídalo. Ignoro qué pasa con ese cadáver de abajo, pero mis órdenes vienen de arriba. No entra nadie. ¿Lo primero que me dices después de 2 años es que quieres algo? ¿Prefieres que te lo ordene? Se te da muy bien seguir órdenes. ¡Oh, mierda! ¿Ahora me vienes con aires de superioridad? ¿Crees que me gusta esto? ¡Mírame! De comandante de los SWAT a sargentucho en un recinto de mala muerte. No me hagas esto, ya tengo bastante en casa. O sea que o vienes con una actitud mejor de lo habitual o puedes olvidarte de esto. Eres tú quien viene a mí. Vale, estás enfadado. Y tienes derecho. Te pongo en un compromiso, pero tengo que entrar en ese depósito. No dejaré que esto te perjudique. Siempre es un compromiso. No me lo puedo creer. Yo solo quiero rehacer mi vida y apareces tú. ¿Hasta cuándo? Sabes que en cuanto abra esa puerta se acabó todo. Tendré mucha suerte si solo me despiden por esto. ¿Realmente es tan importante? Sí, te juegas tu trabajo. Sí, te culparon a ti por lo que ocurrió en el pasado, pero mira, necesito tu ayuda. Es importante. Te prometo que pase lo que pase, cuidaré de ti. Es bueno oír eso. Todo se remonta a aquel día. Yo maté a un chico, pero ya estaba muerto antes. Había elegido convertirse en un arma y podía habernos hecho pedacitos con los aumentos que llevaba. Por eso huiste tú. Porque no pudiste asumirlo. Todos cometemos errores, Wayne. Nadie te culpa por eso. Tienes que creerlo y saber perdonarte o nunca conseguirás dejarlo atrás. Eres un burro condescendiente. No entiendes realmente por qué estoy así, ¿verdad? Tú estás cabreado porque maté al chico. Y yo estoy cabreado porque me obligaste. Recibiste una orden, te negaste, te marchaste y me obligaron a mí a hacerlo. ¿Comprendes? No tuve elección. Dios, solo quiero que todo esto acabe de una vez. Ya he oído bastante. Te estás engañando. Tú apretaste el gatillo y nadie más. No puedes escapar de eso el resto de tu vida. Acéptalo, asume que forma parte de ti y déjalo en el pasado. Porque negarlo solo lo va a empeorar. ¡Estás completamente loco! ¿De dónde sales? 2 años de reproches y un silencio de muerte y solo se te ocurre gritarme? Haz lo que quieras, no pienso escucharte más. Has perdido tu última oportunidad.
Jefe, ¿a qué precio quiere el centro neuronal? Si estás pensando en homicidios múltiples para conseguirlo, te sugiero que no lo hagas y busques esto una manera menos evidente de entrar, desde el exterior. Quizá temieran lo que podría suceder cuando se resolviera la toma de rehenes de Sarif. Dios. Qué gente sensible. Jensen, tengo un mensaje para ti. De una de tus antiguas colegas. ¿Una tal detective Alexander? ¿Jenny? ¿Qué te ha dicho? Dijo que le vendría bien algo de ayuda, que te esperaba en Grand River Road. Y me gustaría añadir que, por mucho que nos agrade tenerte de regreso en la oficina, no soy tu asistente personal. ¿A qué viene tanto revuelo con la tecnología de los aumentos? Tengo tiempo para charlar.
A partir de aquí es zona restringida. Por los altercados. ¡Vete de aquí! Disfruta de esas manos tan bonitas que tienes. ¿Me echas algún crédito? ¡Contempla el futuro! Mira, esos manifestantes no lo compran. No sois bienvenidos por aquí, tío. ¿Qué, amigo? Mierda, lo he perdido. No te metas en esto, capullo. Lárgate de aquí. ¡Adelante, corre! Metas en esto, capullo. Lárgate de aquí. ¡Adelante, corre! ¡Vete a paseo, Meta! ¡Que te pierdas! ¿A dónde ha ido?
aparta eso.
Acceso concedido. Si no sigues la doctrina sectaria de Paikus y su marioneta, la puta Elaiza Kazan, Jaimito. Eso es, Jaimito. Eres un cabroncete ingenuo. Te van a meter en un campamento durante un tiempo indeterminado, Jaimito. Poneos cómodos, niños. Acceso concedido. Acceso concedido. Informativos que cubren la toma de rehén, Troy, se han disparado la llegada de William Taggart, célebre autor y fundador de la organización radical antiaumentos, Frente por la Humanidad.
Desde el asfalto del aeropuerto del condado de Wayne. ¡Sal de una vez! ¡Estoy en ello! Debe de haber huido. Mejor que siga vigilando por si vuelve. Abajo no hay nadie. Vamos, está. Por aquí no está. Mierda. Se habló la cara. ¡Sal, amigo! ¡No te mates, no hay nada! ¡Por favor! Nada. Se ha ido. Pero mejor que estemos atentos. ¿Dónde está? Quizás está por aquí. Parece que se ha ido. Por aquí no está.
hay alguien aquí, ¡que salga! Creo que tienes visiones. Tengo que pedir ayuda. ¡Tú no te vas a largar de aquí! ¡Hijo de puta! ¿Cuánto? ¡Seguro! ¡Tengo visual! ¡Suelo, capullo! No tenía energía, no me fijé. De poder reunirme con David Sharif en persona para ofrecerle mi más sincero apoyo y garantizarle que... Las especulaciones de los medios informativos que cubren la toma de rehenes en Detroit se han disparado tras la llegada de William Taggart, célebre autor y fundador de la organización radical anti-aumentos Frente por la Humanidad. Desde el asfalto del aeropuerto del condado de Wayne, Taggart ha calificado los ataques... Un incidente trágico.
Estaría encantado de poder reunirme con David Sharif en persona para ofrecerle mi más sincero apoyo y garantizarle... Thank you.
Campbell le está practicando la autopsia al cadáver sin identificar. Nadie irá al depósito hasta que acabe. ¿Otra vez? Delito de allanamiento. ¿Y qué si el empleado de Sarif se lo ha cargado? Ese no es el problema. Parece que el cadáver tiene tuercas. Ni hablar. Eso dicen los primeros informes. Mierda. ¿Qué te apuestas a que esa historia se va a cambiar? ¿Qué es esto? Thank you.
Ya era hora. ¿Eres el de seguridad nacional al que esperaba? Dile a Manderley que no he conseguido la memoria hasta mitad de la autopsia. Y ya era demasiado tarde para volver a cerrarlo. Claro. ¿Has recuperado el centro neuronal? Ha sido bastante difícil. Un poco más abajo y la bala habría destrozado algo más que los conectores de polímeros. Tal como está, no puedo garantizarte que saquéis algo útil de él, aparte del hecho de que lo han modificado. ¿Modificado? ¿Con qué? Una unidad injertada. Pero, no la he mirado. Ultravioleta, es ultravioleta. Y no quiero buscaros las cosquillas en asuntos de seguridad nacional, chicos. Todo tuyo. El centro está separado. Lo he dejado en el cráneo, como ordenasteis. Y ahora, si me perdonas, tengo papeleo que hacer. Ya tengo el centro neuronal. Parece que lo han modificado con una unidad injertada. Pritchard debería verlo. No, no lo traigas aquí. Frank no ha terminado de hacer su diagnóstico. Y no me voy a arriesgar a conectar ningún aparato a nuestras redes hasta que acaben. Sobre todo si es tecnología militar. ¿Qué quiere que haga? Lleva el centro a tu apartamento. Frank contactará contigo. Los de Seguridad Nacional, realmente no paráis de manconear. Es la segunda vez que me ponéis patas arriba en laboratorio. ¿Qué ha sido eso? ¡Largo! ¿Qué pasa? ¡Déjame en paz! Aquí. Frank no ha terminado de hacer su diagnóstico y no me voy a arriesgar a conectar ningún aparato a nuestras redes hasta... hasta que acaben. Sobre todo si es tecnología militar. ¿Qué quiere que haga? Lleva el centro a tu apartamento. Frank contactará contigo. Thank you.
no habrá sido nada. ¡Mierda! ¡Disparos! Esto no me gusta. Esto no me gusta nada. ¡Somos la policía! ¡Sal! Este es el sitio. Seguid buscando. Hay alguien en el área. Por aquí no está. Se ha ido.
¿Quién hay ahí? Abajo no hay nadie. ¡El sospechoso huye! ¡Dale una vez! ¡Verga! ¡Informa! ¡Que es policía! ¡Alto! ¡Largo de aquí! ¡Las manos donde pueda verlas! ¡Sal de una vez! ¡Las manos! ¡Necesito una visual! ¡Solo estás empeorando las cosas! Ah, igual no, no tengo que hacer las cosas así. ¡Qué poco! Quizá temieran lo que podría suceder cuando se resolviera la toma de rehén y de Sally. Thank you.
básicamente me tenía que infiltrar en la comisaría para recuperar un centro neuronal que es como una pista para nosotros también. Pase lo que pase, amigo, no dejes que te asuste. La gente dice que los Aumens son el progreso. No me pongas nervioso, amigo. Jensen, ¿cuánto tiempo? Bueno. No sé para qué me hace venir acá. Las especulaciones. ¿Ah, sí? ¿Qué quiere? Información. Pues no me haga perder el tiempo y vaya a incordiar al recepcionista, cromado. Busco otra clase de información. Quiero que me hable del caso de Sarif Industries. ¡Ja, ja! Y yo quiero una mamada y un 05 bar GT de los viejos. Pero tendremos que seguir soñando los dos. Tengo entendido que procesó pruebas relacionadas con este caso. Quiero que me hable de ellas. En primer lugar, no tengo ni puta idea de lo que me pregunta. Y en segundo lugar, aunque la tuviera, ¿qué le hace pensar que me importa una mierda? Le sugiero que saque su culo tostador de alta tecnología de mi vista antes de que le procese yo a usted.
Vaya vocabulario. Es usted un poeta. Dígame, ¿piensa hablarle de esa forma al tribunal cuando le juzguen por perjurio además de posesión y tráfico de drogas? ¿Pero de qué demonios está hablando, cromado? Verá qué risa. Conozco a un tal Blaine López. Pasa drogas junto al aeropuerto. Es un elemento. ¿Lo conoce? Porque tengo grabada una conversación muy interesante entre usted y él. Así que ya puede contarme lo que quiero saber si no quiere acabar encerrado. ¿Cómo coño lo ha...? Oiga, no me joda. Solo hice lo que me pidieron. No tenía otra elección. Hable. Bien, mire. Una mañana recibí un correo electrónico en el que me asignaban un nuevo caso. Era un asunto oficial, pero recibí instrucciones específicas. Tenía que registrar el laboratorio en busca de una grabación. Me dijeron que la dejase junto a un cubo de basura en alguna parte cerca del lago. ¿Qué contenía? La imagen no era nítida. Sobre todo, captó a los que asaltaron a Sharif mientras irrumpían en los laboratorios. Y parecía que llevaban algo, aunque no había forma de distinguir lo que era. ¿Quién le pidió aquello? ¿Cree que lo sé? Aquí una orden es una orden. Siempre vienen de arriba. Y nadie hace preguntas. Se cumplen sin más. Y luego cruzas los dedos para no acabar como el secretario Haas. Rehenes en Detroit. No lo sé. Se han disparado tras la llegada de William Taggart. Está bien, adiós. No, ya fue. Pensé que era aquí, pero tengo que bajar 3 niveles más para... Eso de que Tibos me busque lío con un pene. Me dan asco. Bienvenido a la red de información automática de Dios. Chero. Mejor son las ocultas de pulsionar, bla, bla. Ok. Se supone que acá estoy. En mi opinión, estos disturbios son culpa de David Sharif. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Es que siempre se le ve tan arrogante? ¿Se cree superior a los demás? ¿Dónde te metes, Jensen? No tengo toda la noche. Hola, Pritchard. Ya casi estoy en mi apartamento. Bueno, pues cuando llegues, conecta el centro neuronal a tu ordenador. He creado un pasillo seguro y lo controlaré a distancia. ¿Tienes acceso a mi ordenador personal? ¿Quién te crees que configuró tus protocolos de seguridad? No se ofenda, pero si de mí dependiese, aquí no dejaríamos entrar a los aumentados. Bienvenido, señor Jensen.
Richard, está conectado. Lo sé. Ahora calla y deja que me concentre. Necesito su nombre, Richard. No todo su historial genético. Esto no es su ADN. Son los datos que estaba intentando robarnos antes de... Por Dios, Jensen. Tu hacker kamikaze no se suicidó. Es obvio que tú no viste sus sesos desparramados. No, no, es que no lo comprendes. La unidad injertada en este chip modificado permite que alguien te controle. Te convierten literalmente en un servidor humano. Así que no trabajaba solo. Alguien hacía el asalto real desde fuera. Exacto. Y fuera quien fuera, intentó ocultar su ubicación mediante varios satélites. Pero puede que lo haya rastreado. Toma nota. Un polígono industrial abandonado, Highland Park. Consigue la dirección. Si tenemos suerte, el jefe de esos terroristas aún sigue ahí. Soy David. Deje que lo adivine. Me envía a Highland Park. Aún no. Frank ha descubierto cómo han abierto nuestro sistema. Hay una transmisión persistente que proviene de Derelict Row. ¿En el territorio de la banda? Bueno, nuestro amigo se hacía pasar por Anti-Omen. ¿Qué mejor escondite que entre los bowlers de Derelict? Ya. Voy de camino. En directo. El señor Taggart ha manifestado su deseo. Volvemos a Detroit, donde varias personas han sido detenidas esta noche por los altercados en una nueva manifestación contra los aumentos. Partidarios del movimiento del Frente por la Humanidad. Seguramente, y cortó el túnel Broadview. Quizá temieran lo que podría suceder cuando se resolviera la toma de rehenes de Sarif Industries. Aún así, se produjeron algunos disturbios de carácter violento, pero no hay que lamentar heridos graves. Les ha informado Eliza Kazan, en directo, desde Pykus. Estaría encantado de...
Restableciendo sistema de señor seguridad. Señor Jensen, le he dejado hasta el apartamento pronto, impecable. Ese pedido especial que me solicitó va de maravilla. Impecable. Bienvenido, señor Jensen. Restableciendo sistema de seguridad. Hasta pronto, señor Jensen. Creo que entiendo por qué existe el Frente por la Humanidad, pero vamos, los aumentos son la vía hacia el futuro. ¡No has necesitado nada! No me vengas con eso. Sabía que ese natural y tú os llevabais bien, pero no tenía ni idea de cuánto. Lo siento. No sé. Supongo que quería recordar que se sentía al estar con alguien normal. Eras tú quien quería que nos mejorásemos. ¿Y ahora me dices que ya no somos normales? ¡Descuida! A partir de ahora procuraré no tocarte con mi fría mano muerta de metal, ¿vale? ¿Cómo pelean los culianos? ¿Será que...? ¿Qué servicio? Jensen, sería de agradecer que les dijeras a tus soplones que usaran medios más convencionales de ponerse en contacto contigo. ¿De qué me estás hablando, Pritchard? He encontrado un mensaje clavado en tu puerta. Jojo, callejón de Bagley Avenue, Ezequiel. ¡Qué críptico! Cerca de nuestra sede. Echaré un vistazo. Ah, y es Cholo. Bonita noche para pasear. Automática.
Veo que recibiste mi mensaje, cabrón. Sanders, te arriesgas mucho reuniéndonos tan cerca de la sede de Sharif. Igual que tú, considerando que fuiste el que me dejó escapar. Pero no pienso quedarme mucho por aquí. ¿Ah, sí? Bueno, ¿qué quiere? Hice un poco de limpieza después de lo de la planta. Y he encontrado información sobre ese cabrón ciberchipado que nos utilizó a mi hermano y a mí. El chino se dejó una agenda de bolsillo. No dice para quién trabajaba, pero tiene códigos de acceso, nombres y mierda así. ¿Y por qué me la da? Quizá porque no me gusta deberte una. O quizá porque has de enviar una serpiente a matar a otra. Cógela o déjala, imbécil. En todo caso, deuda pagada. Piérdete, perro. Hay curro que hacer. Tengo derecho a vivir mi vida como quiera. Y este pequeño rincón del universo es mío. No te acerques, Beta. Quizá no te viera en la fábrica, pero ahora sí puedo verte. ¿Sabes que les dejé una sorpresita en la fábrica? ¿Por qué me buscas un cliente en Derelict Row? ¿Y si me ocurre algo malo? ¿Cómo crees que voy a salir de allí? Tranquila, nena. Iré para recogerte. Es nuestro territorio. Ni lo intentes. ¿Aquello fuera tuyo? Hay una entrada en el tercer piso del edificio contiguo. Pero si puedes escapar, nos vemos en las cloacas. ¿Qué me estás contando? No pienso arrancarte por una alcantarilla para darte el gusto. ¿Qué es más, chulo? ¡Atrás! ¡Lo he perdido! ¿A dónde ha ido? Solo he hecho más o menos. Bueno, acá la dejo.